Pues en Bellas Artes me siento muy cómoda, hay mucha unidad entre los compañeros, mucho compañerismo también. De dibujo sí ha dejado poco tiempo, en verdad, para lo del tema de imprimir las imágenes, porque esa impresión es que no se Es que puede. no, directamente En no. cartulina negra, tinta blanca, no se puede, no Yo se no me puede. molesto. ¿No? Pues te tienes que molestar porque te va a poner un puto cero. Ay, qué. Yo estoy hasta el coño de pintura ya. Sí. Es que, tío, es un cuadro muy grande y no te explica bien qué composición. 25 pavos. Me ha costado el lienzo. Yo todavía no lo he comprado. 25 pavos. Yo he sacado el mío de la basura. Sí, yo pienso que en Bellas Artes aprendemos un montón de cosas, tenemos un montón de asignaturas que abarcan de todo y nunca hemos aprendido nada que no nos vaya a servir en la vida. Es todo muy útil. Pues los materiales están muy bien preparados para llevarse a cualquier lado y eso lo hace muy práctico y aparte muy económico. En un principio nos dan bastante tiempo para nuestros trabajos, en plan de 2 semanas, incluso más, y en especial si son de tamaño muy grande o muy complicados, entonces pues nos dan muchísimo más espacio para poder trabajar, más tiempo y es todo sin presión alguna, todo súper tranquilo y es todo genial. Oye, Estela, ¿lo de pintura? ¡Oh, no da tiempo, no da tiempo! Esto pa la croqueta va bien, ¿no? Chicas, esto me sirve como textura, ¿no? En plan. Genial.